Hi, good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, Luis. How are you? Good evening, teacher. Hi, Carito. Good evening, teacher. Hi, Gabriel. Good evening, teacher. Hi, Oscar. Very nice. Carlos. Very good. Yvette. Elivaldo. Hello. Karen. Carla. Lisette. And Stephanie Michelle. Good evening, guys. How's everybody? Everybody okay today? Yes, teacher. Very good. Very nice. Deme un segundito nada más. All right, Karen, qué alegre verla. Hi, teacher, thanks. ¿Ya siguió mejor? Más o menos. Menos, okay. All right, pero qué bueno que ya nos pueda acompañar. Cualquier cosa me avisa, oye. All right, thank you. All right, Carla, hello. Verónica, Willy. Okay, Willy, no se preocupe. All right, I'm Verónica, Elivaldo. Yeah, very nice. Okay, guys, so yesterday we were talking about simple past. ¿Se acuerdan aquel diagrama bien nice que hicimos anoche? All right, we were talking about simple past. All right, y decíamos que vamos a dividir el simple past in two. All right, teníamos, a ver. ¿Quién me ayuda? Gabriel. Cuando hablamos de simple past, Gabriel, we divide it, okay? ¿Cuáles son los dos grupos, Gabriel, that we divide the simple past in? The past of P, past of P, past of action verb. Excellent, Gabriel. Okay. Yes. Cuando decimos Vero, Vero estuvo en clase ayer, sí, ¿verdad, Verito? Hasta la mitad, teacher. Ah, ¿verdad que sí? All right. Okay. Pues no le pregunto. O sea, a Carlita le voy a preguntar. Thank you, Vero. All right. Carla. Hi, Carlita. Cuando decimos past of B, Carla, what are the two past of B that we use? Was y were. Excellent. Was and where. Very nice. Oscar, was is the past of what, Oscar? Past of what? Was I am, is, okay. Where are. Excellent. Yes. Was is the past of am and the past of is. And where is the past of are? Are. Okay. Excellent. Very good, Oscar. A ver, Luis, when we make an affirmative sentence, Luis, ¿cuál es la estructura, Luis? What is the structure? De la oración. Affirmative sentence, yes. Es el subject más was, where, más complemento. Very good. Okay. So subject plus was, were plus complement. Excellent, Luis. Very good. Ivania, the negative sentences, Ivania, how is the structure? Ivania, no sé si me está contestando, pero tiene su micrófono apagado. No? Ok, tal vez tiene problema de audio por ahí. A ver, Carito, sorry, Caro, I know you're like having something, a bite to eat, but what is the negative structure for like negative sentences? The negative, teacher is the subject,
plus was, were, plus not, plus the complement. Excellent, thank you. All right, very nice. And Elivaldo, what is the structure for the questions? The question is was, were, más subject, más complement. Y el icono, no sé cómo. Question mark. Muy bien, Elivaldo. Question okay. mark. Very good. Acuérdense que para decir más, decimos plus. ¿Verdad? So decimos was, were, plus, subject, plus, complement, plus, question mark. En el caso que es la pregunta. All right. Very good. Now, si mal no recuerdo, nos quedamos en un ejercicio, ¿cierto? Yes? All right. Yes. Yeah. Oh, yeah, okay. Give me 1 second. It's here. Yeah, it's here. Thank you. Thank you. Sorry, guys. Okay. Ahorita comparto, solo se lo voy a hacer más grande porque después, claro, me regaña que es muy chiquito. Mentira. I'm so sorry, teacher. Okay, I don't see either. All right, so here we have this. Okay, I'm gonna show you my screen. Ese era, ¿verdad? Revisen si ese era. Yes, no? Can you see? Yes, teacher. Oh, yes, very good, thank you. Okay, let's see, Gabriel. Número uno ya está hecha por nosotros, no lo vamos a hacer nosotros. So, number two, Gabriel. Quiero que la lea toda, Gabriel. Gabriel. Number two. Yes. They were really happy after they won the football game. Very good. Yes, they were really happy. After they won the football game. Very nice, Gabriel. Very good. All right, Luis, can you do number three? Okay, teacher, number three. My sister was a college student last year. Excellent, Luis. Very nice. My sister was a college student last year. Very good. Elivaldo, can you do number four? Okay, teacher, number four. Thomas was on the train at the Tuesday yesterday after mom. Afternoon, very good, thank you. Okay. All right, very nice. Vamos a ver, Verónica, ¿quiere intentar las cinco? Sería, was Jennifer tired after she finished work? Excellent. No, she wasn't. Excellent. Yes, perfecto. Excellent. Very nice. A ver. Yvette, no sé si está por ahí, Yvette. All right, maybe not. Chávez, no sé si está por ahí. Willy dice que no. Stephanie, Michelle, Carlos Abrego. Okay, okay, Chávez. Thank you. Can you do number six? Okay, number six sería my car broke down. Déjame ver. My car broke down. So vamos a usar lo de where, ¿verdad? Where or was. Uh-huh. Okay, sería was late for my appointment. Yes, very good. My car broke down, so I was late for my appointment. Excellent. Okay. Can you do number seven? ¿Quién dijo, teacher, perdón? You, Carolina. Number seven is where Laura and Susan surprises. No, they were not. Excellent. Yes, were Laura and Susan surprised. ¿Por qué were? Porque tengo a dos personas. Laura and Susan. Okay, excellent. Wilfredo, can you do number eight? The cookies. Mm-hmm. The cookies, yes. Mm-hmm. The cookies was delicious. So I ate
of them. Excellent, very good, Wilfredo. The cookies were delicious. So I ate three of them. Muy bien. Ivania, no sé si puede participar ahorita, Ivania, ¿ya? Sí, ya, ya. Yeah. Okay, very good. A ver, Ivania, number 9. Were you at the library yesterday? No, no, was not. Yes, very good. Were you at the library yesterday? No, I was not, or no, I wasn't. Excellent. A ver, Karen, no sé si quiere intentar la 10. Okay. Many dinosaurs were really huge. Very good, Karen. Yes, many dinosaurs were really huge. Huge quiere decir super grandes, enormes. All right? Very good. A ver, Carla, can you do 11? I was born in 1996. When was you born? When were? Sería when were you born? Porque tenemos el you ahí. All right, so okay. When, es como que yo diga, yo nací en tal año. ¿Cuándo nació usted? All right, when were you born? Excellent. Very nice. A ver. Let me see here. Evelyn, can you do number 12? Sé que va entrando Evelyn, creo. La número 12. No sé yes. Si la... Okay. The movie we saw last night were very funny. ¿Cuántas películas vimos? Una. Ajá. Ah. Was. Sí, muy bien. Very nice. The movie we saw last night was very funny. All right. Ahí okay. Creo que se fue por el we al principio, ¿verdad, Evelyn? Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de la película que nosotros vimos. Muy bien. Thank you. Okay. Excellent. Okay. Let's see. Gabriel, can you do 14? No, sorry, 13. Okay. I was away where last year, but I changed my job in September. Excellent, thank you. All right, Luis, 14. Teacher, sorry que esa no la logré sacar, teacher. No la pude ver en la captura que mandaron. Ah, okay, no se preocupe. A ver, Elivaldo. Sí, teacher, 14. My favorite program was on TV. At 18 o'clock last night. Excellent. Yes, my favorite program was on TV at 8 o'clock last night. Very nice. Thank you. The last one. Number 15. ¿Quién quiere hacer la 15? Solo uno, solo una. Patricia. All right, Oscar, go ahead. Yes. My classmate. Were in class, they were outside. Very good. My classmates were in class, they were outside. Excellent, guys. Very nice. Thank you. All right. Voy a tomar la primera asistencia y luego vamos, si quiero seguir con dos ejercicios más usando el was y were. All right. Solo para sentirnos cómodos con esto y luego, y cómodas, y luego seguimos con the simple past of action verbs que necesitamos, obviamente, aprender esos. O ver la estructura. A ver. Here. All right. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Presente. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lizeth Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Sí, sí, sí. Gabriel Pérez. Present, teacher.
Thank you. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. No, y así va a ser. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Maylin Janet Manzano Montoya. Ay, no, en serio. Romero Mendoza. Present, teacher. Thank you, Oscar. Pero ya vas a ver. Rosalina Alvarado. Y lo que pasa que... Present, teacher. Hola, Rosalina. Creo que tiene su micrófono encendido, Rosalina. A ver, a Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. Very good. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. All right, we have here Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present, teacher. Carlos Josué Chávez. Present, teacher. Carla Lizeth García Lemus. Present, teacher. Very good. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. Okay. Very good. Thank you. Mm-hmm. Okay. Ya entendí algo. Pasó algo allí. A ver, vamos a hacer, as I said, two exercises. All right. Related to simple past. Solo déjenme ubicar este. Ok, Caro, igual usted me ayuda o alguien más me puede ayudar. Vamos a, voy a compartir pantalla. The teacher. All right, and you're going to work on this. All right, Caro, ¿está bien así o se lo pongo un poquito más grande, Caro? Ahí se alcanza a ver, teacher. A ver, solo déjeme. Pero creo que no. ¿Sabe qué? Si gusta, le toma foto hasta la 13. O sea, vamos 1, 2, 3, 4, 5 y luego se va a pasar 9, 10, 11, 12, 13. Y luego ok, perfecto. Ok. Lista la primera parte, teacher. Ok, no la puedo subir más porque si no ven las respuestas. Ok. Perfecto, wait a second. It's okay. Excellent. All right. Entonces, ¿qué van a hacer? Es the past of be. Ahorita estamos nada más con was, were, wasn't, were. Tienen que leer cada oración y decidir cuál es la respuesta correcta. A, B or C. ¿Ok? Háganme un favor. No se les olvide avisarme en el WhatsApp si ya terminaron. All right. Para yo más o menos ir calculando cuando cada grupo más o menos termina como al mismo tiempo. ¿Ok? All right. So please let me know. Los que no pueden entrar a grupos ahorita se quedan por acá. All right, so we have 10. Okay. All right, guys.
teacher, me acabo de conectar, no sé si me puedo unir a un grupo. Ahorita, Maylin, ahorita voy. Thank you. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel, no le escucho. Gabriel, no le escucho, tiene su micrófono apagado. Yes, teacher, ya, ahorita. Sí, tuve un problema aquí con él. Con la inter. Con el son, pero ya estuvo, ya okay. Entré de nuevo. Con Carla estaba. En la sala 2. Sala 2. Ah, ok. Ahorita lo mando. Vaya, Gabriel. Ok. Hola, Edwin. Hola, Edwin. ¿Me escucha? Edwin tiene su micrófono apagado. Carlos.
Carlos Abrego, usted no puede participar, ¿verdad? ¿O cómo no? Ahí, Xiomara. Ahí, teacher. Xiomara, la voy a mandar a un grupo. Creo que Caro mandó la imagen con la que estamos trabajando. Usted se puede unir ahí y tratar de ponerse al día, oye. Sí, está bien. Ahorita, permítame. Vaya, Xiomara. Hola, buenas noches, Xiomara. Hola. Edwin, ¿me escucha? Hola, Edwin. Edwin, ¿me escucha? Edwin. Hola, Edwin, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha, Edwin? Edwin, no sé si me escucha, lo voy a mandar a un grupo.
Finished, teacher. Excellent, thank you. Yes, all right. Okay, let's see. So Yvette, hi Yvette. No sé si puede participar ahorita, Yvette, si no, tranquila. Sí, sí, sí. Okay. No, no se preocupe, teacher, ya estoy aquí. Okay, very good, Yvette. A ver, Yvette, lea la número uno, ya con la que usted escogió. Si escogió la A, por ejemplo, me va a decir there were more. Si escogió la B, there was o there wasn't, como usted escogió. Claro, ahorita, teacher. There were more. Ay, se me escondió. There were more than 40 people at the meeting. So there. Hola. Yeah. They were. So there were. Yes. Okay. Very good. Mm-hmm. Thank you, Yvette. Very nice. Let's see, Carolina. Okay. Yes, teacher. Number two? Yes, please. Okay. How old were you last year? I was 20 years old. That with the letter B. Yes, very nice. Thank you. Usted asuma que esto está redondito. Very nice. Let's see. Carla, number three. Where was Tom last night? He was at home. Okay. There C. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Chavez, can you do four? Chavez? Excuse me, teacher. Excuse me. That's okay. Number four, Chavez. Okay. Permítame, por favor. Teacher, number four sería where, teacher? The bus was late, so Alex and Sam were also late for class in the class this morning. Letter A. Sería the bus was late, so Alex and Sam were also late for class this morning. All right, very good. So we have letter A. Okay, thank you, Chavez. Okay. All right, very good. Okay. Let's see. Luis, number five. Okay, teacher. Were you sick last week? No, I wasn't. Oh, very nice. Letter C. All right. Number six, Oscar. Solo que voy a tener que mover y se van a borrar. Espero que las tengan ahí anotadas. Oscar, number six. Hey, teacher. No la veo ahí, teacher. La seis. Ah, okay, sí, sí. Okay. La seis, was María, ¿dónde está? Me la voy a, was María here an hour ago? Yes, she was. Excellent, was María here an hour ago? So it's letter, ¿cuál era entonces? Was. What letter was it? Was, ¿verdad? Very nice. Vamos a ver. Yes. No sé por qué no me la mancha ahora. Pero no, vamos a poner un sellito, vaya. Quiero ver si funciona. Sorry, estoy jugando. All right, so here we have this one. Ah, this one here, it's better. So, was Maria. Very good. Okay, number seven. Let's see. Gabriel. Okay. I am a teacher, no good. I was a student in 2015. Sí, muy bien. Very sí. Nice. Thank you. All right. Number eight, Elibaldo. Okay, teacher. We have a green tea time and the party. It was a lot of fun. Okay, very nice. Thank you. All right. Voy a mover otra vez. Okay, so here. Maylin, can you do number nine? Yes, teacher. I guess. Okay.
My friend and I were at the library yesterday afternoon. Excellent. We're at the library yesterday afternoon. Very nice. Xiomara, can you do number 10? Yes, teacher. Where did you go on the weekend? Why wasn't you at home? Are you sure, Xiomara? Wasn't? Estamos hablando de you. Did you where? Uh-huh. Now, why were you at home? Why were you or why weren't you at home? Weren't. Uh-huh. Very good. Why weren't you at home? Excellent. Very nice. Thank you. Evelyn, can you do 11? Okay. Kathy is a police officer now, but she was a pilot last year. Excellent. Very nice. Was. Excellent. Edwin. Ah, no, Edwin no, no creo que no pudo hacer el ejercicio, ¿verdad, Edwin? No, teacher. No, no me quedó tiempo ahí con compañeros de grupo. All right. Okay. Ivania, that's okay, Edwin. Ivania, can you do number 12? Where you born? I was born in Peru. Excellent, very nice. Where were you born? I was born in Peru. Very nice. Veronica, can you do 13? The movie was really funny. I liked it all night. All right, the movie was really funny. I laughed all night. Very good. All right, so here we have this one. Nina, Nina, la extrañamos ayer. Number 14. I, me too, teacher. Okay, 14. I thought the cookies were delicious, so I ate 6 of them. Right, very good. I have a question when I finish the sentence, please, teacher. Okay, okay. Very good. I thought. Okay, very nice. Thank you. Let's see. Karen, do you want to do 15? There was nothing I could do, so I asked for help. There was nothing I could do, so I asked for help. All right, very good. 16. Wilfredo, can you do 16? Our science teacher has got some dinosaurs. Was how? Was or where? Was. Seguro was, porque dinosaurs son varios. Where entonces? Uh-huh. Okay. All right, very good, guys. Okay, a ver, Nina, I think you have a question. Yes, in my group, I'm talking about question 12. Okay. In the first one, you put was, but the answer no is in the question. Mm-hmm. No, I don't understand what you swear. I don't know what happened with me right now, but would you explain it, please? Yes, remember, Nina, that you use were in, like, where is the past of are, all right? Yes. Because we use are for you, we, they. Quiere decir que vamos a usar were también for you, we, and they. And then where were you born? This is the reason. Uh-huh. Because say you. That's right. Yes, Nina. Okay. Thank you.
pregunto. Me dice, I was born in Santa Ana. I was born in Chalatenango. I was born in Panama. Mm-hmm. All right. Pero mi pregunta where es, you born? Where were you born? Yeah. Okay. All right. Oh, yeah. Thank you. Yes. I got it. Thank you. Very good. Thank you. All right. Anybody else? Any other question with this exercise? No questions? All right. Voy a stop sharing this. Vamos a hacer el último ejercicio por ahorita relacionado a was and where. All right. So just give me one second here. Give me one second. Okay, vamos a hacer este. Este pueda que cueste un poquito porque necesitamos saber el pasado de todos los verbos. All right, pero si usted no se lo puede, se ayuda de su compañero y compañera. Y no pasa nada, solo déjeme que cargue porque hoy está lento. All right. Ok. Vamos a ver, es este ejercicio de aquí. Este ejercicio, usted no tiene que copiar nada, solo quiero que se pregunten. All right. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Maylin, yo le voy a decir, Maylin, were you late for class today? La respuesta puede ser yes, I was, o no, I wasn't. All right. Ahora, la idea es que usted trate de explorar y decir, por ejemplo, si usted entró tarde ahora, de verdad entró tarde hoy a la clase, le diga a su compañero why, ¿qué le pasó? All right, why were you late? Ahora se puede decir, I was in traffic, I was sick. I was, I don't know, with my family. Usted le da una razón, ¿ok? La idea es tratar de dar razones, all right, para que obviamente fluya, all right? Number two, were you tired this morning? Si usted no estaba cansado en la mañana, no necesariamente tiene que decir yes a todo. Pero lo que no se vale es decir no a todo, porque entonces no hay conversación. No pasa nada y eso, no, I wasn't, no, I wasn't, no, I wasn't. All right, entonces la idea es, yes, I was, no, I wasn't, ¿por qué sí o por qué no? All right, entonces, las preguntas son mutuas para que ambos tengan la posibilidad de contestar, ¿de acuerdo? Yes? Caro, can you do me the favor to take a picture? Yes, teacher. Could you, wait a second, ¿podría subir? Ok, hasta ahí. Okay. Ahorita está ahí y luego le subo otro poquito para que tome las que faltan. Ah, ok, está bien. Ready, teacher? Okay. The first one. It's okay. All right, very good. Entonces, tratamos de explicar el por qué sí o el por qué no. Okay, so that's the idea. Obviamente, la base ahorita es yes, I was, no, I wasn't. Y luego tratamos de explorar y dar más razón. Okay. Igual me avisan. Quiero ver. No, en esta yo lo voy a sacar a eso a las 9:05 más o menos. All right, y avancen lo que se pueda. All right, yeah, okay, so 9:05, 9:08 más o menos lo saco. Nina, ¿en qué grupo estaba, Nina? Sala 7. Okay. With Xiomara. Yes. Edwin, ¿usted estaba en alguna sala? ¿Logró entrar alguna? Sí, teacher, pero no recuerdo qué sala era. Okay. Creo que hecho era la 9. All right, Edwin, ya.
hacer costumbre ahí. Vale. Ok, entonces, ok. Now you ask me, the first. Ok, vaya, number two, no hay número, pero hay que poner. Okay. Were you tired this morning? Dice. Yes, I was, totally. Y dice, ¿tú llegaste qué? Cansado. En la mañana. Que si estaba cansada en la mañana. Ajá. Yes, I was really extremely tired this morning. No, I wasn't. Me va a preguntar por qué. Yo le iba a preguntar a Carito, por aquí ando, estoy escuchando. Y usted entró justo cuando estábamos rajando de usted, teacher. Oh, mentira, mentira, porque entré, entonces yo. Pero cuando entró estábamos rajando de usted, que cuando dice, are you sure? Y uno, no, pues no, así por las buenas no estoy seguro. Pues estaba, pero ya no, ¿verdad? No. Justo eso estábamos diciendo. Espero okay. Que funcionen las cosas, Caro. ¿Cómo? Espero ponerle emoción a las cosas, le digo. Pues sí. Así por la buena. Okay, Luis, why? Why were you tired? Why were you tired? ¿Cómo así, Carita? ¿Por qué estabas cansado this morning? ¿O tú no estabas cansado? No, yo le dije que no. No, I wasn't. Ah, okay. Okay. No, yo sí. I was. Okay. Y si me preguntas si estás seguro, le voy a decir que no. Entonces. Mejor me están haciendo bullying. No, sí. Tiche, no. Carito, mire cómo se a propósito. Es que la otra vez con Nina. Sí, me dio mucha risa porque la niña como, bueno, pues no, entonces no. Lo siento. Why? Because last night I couldn't eat well.
All right, guys, very good. Did you finish? ¿Lograron terminar o al menos avanzar? Yes. We didn't finish, teacher. We just answered the question that says, were you busy yesterday? Until that. And that's okay. That's fine, Caro. All right. But the idea is just to practice a little bit more here. All right. We're just going to wait for everybody else to come back. And then I'm going to take the second attendance. Perfect. Okay. All right, everybody's back now. I'm going to take the second attendance y vamos a empezar con los verbos regulares, ¿de acuerdo? So just let me take the attendance right now. Carlos Eduardo Artiga de Ríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Presente. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present, teacher. Edwin. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Tania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Lisette Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Thank you. Maylin Janet Manzano Montoya. Present, teacher. Thank you, Maylin. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Verónica, present, teacher. Thank you. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. Xiomara Elis. No, sorry. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present, teacher. Carla Lizeth García Lemus. Present, teacher. Thank you. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. Excellent. Great, guys. Okay. Algunos grupos sí creo que lograron terminar. Otros solo avanzamos, but that's okay. All right, that's fine. The idea is to practice speaking. Aprovechemos esos momentos, esos espacios to practice a little bit more of your English. All right, so that's the whole idea. Le vamos a poner una pausa. Quiero que le pongan una pausa mental al verbo, el pasado del verbo to be. All right, ¿se acuerda ayer en el diagrama? Teníamos de un lado the past of be y del otro lado teníamos los action verbs. ¿Se recuerda de eso? Dígame que sí, please. Thank you. All right. Yes. Dentro de los action verbs tenemos dos otras subcategorías o subcategories. Uno son los verbos regulares y los otros son los verbos irregulares. Ok. Vamos a empezar ahorita por los verbos regulares. Si se acuerda usted en el diagrama y si lo copió, decíamos que los verbos regulares terminan ¿cómo? ¿O con qué? Con ED. All right. Todos terminan con ED. Entonces eso es fantástico porque, pues obviamente no le tenemos que cambiar nada más que agregarle a la forma, a la base del verbo ED. Ahora usted me va a decir, teacher, pero ¿y cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Y adivine qué le voy a decir. Que hay que aprenderse. Exacto, Luis. Acaba de ganarse un punto. Ok, nada más. Solo hay que aprendérnoslos. All right. Yo sé que esas listas de verbos las hemos tenido mil veces en nuestras manos. All right. Yo les voy a mandar una al grupo de WhatsApp y para el final de este módulo usted tiene que haber aprendido esos verbos. All right. Tiene 2 semanas para aprendérselos. No pase el módulo si no se los aprende. All right. Vale. Solo son 60, fíjese. No le voy a dar una de 100, de 200. No, es mentira. O sea, no tenemos el tiempo. Haga esto, pero prométame lo que lo va a hacer. Así, pinky promise. Vamos a hacer la promesa del pinky. ¿Ok? La idea es que se aprenda uno diario. Y usted me dice, teacher, pero si son 60, no tenemos 60 días. Algunos ya se los pueden. All right, ahí los tienen, all right, pero uno diario, porque sabe qué pasa si usted dice, me voy a aprender 10 diarios, 15 diarios. Mentira, no nos queda tiempo. Entonces usted se frustra porque dice, ay, no me aprendí ninguno.
¿verdad? Entonces mejor pongámonos metas cortas, más reales, de uno diario. Uno le estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Y es, ahora, ¿cómo va a ser para aprenderse 60 en los 10 días que nos quedan? No tengo idea, pero se los va a aprender. ¿All right? ¿Yes? Ok. Hicimos un pinky promise. Quiero ver los pinkies de todos y todas. Ya ven, no veo su pinky, Verónica. Nina, ¿qué pasó? Very nice. Ok, ahí está. Yes, Chávez. All right. Chávez hasta levantó la mano. Mira, hasta lo juró. All right, no solo fue el pinky, Chávez. Ahí sí está. Gran problema. All right, entonces, esos son las listas que yo le voy a mandar. No son de los verbos regulares. All right, son, va a ser lista de verbos irregulares porque esos cuestan un poquito más porque cambia su escritura y su pronunciación. Entonces yo le voy a mandar hasta el audio para que no me digan, teacher, es que yo no sé cómo se pronuncia. All right, entonces no tiene excusa, ¿ok? All right, entonces ahorita necesito que se olvide un poquito el was and where. We're talking about the regular verbs, ¿ok? Que todos terminan en escritura, ojo con eso, subráyelo en su mente. En escritura terminan con ed. All right, en escritura. Ya les voy a decir por qué hago énfasis en escritura. All right, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver. Tenemos past simple, regular verbs. Ok, ahorita vamos a ver regular verbs. So here we have. Tenemos spelling rules for regular verbs. Sí, hay reglas de deletreo. ¿Por qué pasa esto? Ahorita le voy a poner todo de una vez. All right. Ahora, la base es que todos terminan con ed, ¿ok? Tenemos la mayoría de verbos. Tiene watch, le agrego ed, all right? Los que terminan con la vocal e, solo agregue el ed, no le va a volver a agregar otra ed, solo es una d, no lo haga más largo, ¿ok? Por ejemplo, love, el verbo amar. Usted dice, yo amé a fulano de tal, o a fulana de tal. All right, I loved. Solo póngale la D porque ya termina con E. Cuando tenemos verbos, por ejemplo, stop y I. En stop, necesito que todos se concentren en stop. Tenemos una consonante, una vocal y otra consonante. Cuando tenga ese patrón, tiene que duplicar la última consonante antes de ponerle ED. ¿Me entienden con eso o los perdí? Hola. O sea que con desconsonante, sí. Teacher, ahí tendríamos que duplicarlo, así como usted, ¿verdad? Y después agregar el ED. O sea que, digamos, aunque vaya otra, digamos, por ejemplo, bueno, en el caso de la H, de Watch, solo sí agrega el ED. Sí, exacto. Si la regla, por ejemplo, si su verbo no termina con E, entonces usted sabe que le tiene que agregar ed. Si su verbo termina consonante, vocal, consonante, tiene que agregarle ed, pero antes de eso tiene que duplicar la última consonante. ¿Ok? Ahora, son bien pocos. No se aflige usted. Dios mío, tanto no, si son bien poquitos. Pero la regla es importante porque tiene que escribirlo así, mire, como en la que está en medio. ¿Ok? Y la última regla, pero igual usted le agrega ed. Luego tenemos the last rule, study. All right, le vamos a cambiar la consonante. Y si tiene una consonante y una Y, le va a quitar la Y, le va a poner I y luego le va a agregar ed. ¿Ok? Por ejemplo, study, studied. All right, ahora, esto es importante. Mire, le agregué D porque obviamente ya terminó en E. Le agregué D, aunque le puse, le dupliqué consonante y le agregué ED, aunque haya quitado la Y, puse I latina, pero al final es ED. Ese es los regular verbs. A todos les voy a poner ED. All right, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Yes? All right. Entonces, ahí tenemos esos tres, bueno, cuatro verbos.
¿Quiere un voluntario o voluntaria? Solo uno o una. Dios mío, si tengo 22, solo yo, una. Teacher. Excelente, Xiomara. Hágame un favor, Xiomara. Regáleme, dígame este verbo, luego me dice este otro, luego me dice este otro y por último este. Watched, lived, stopped, and studied. Very well done, Xiomara. Wow, le acabo de regalar un punto. No se puede, pero usted imagínese que se lo regalé. Right. Okay. Excelente. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario o voluntaria? Teacher. Ok, Chávez. A ver, los mismos. Ok, watched, lived, stopped, studied. Ok. Le regalo punto 75 del punto. Casi, okay. Casi el punto entero. A ver, another volunteer. Mi teacher. Yes, Evelyn. Okay. Watched, lived, stopped, studied. Okay, Evelyn, igual punto 75. All right, a ver, ¿quién más? Vamos bien, Evelyn, súper bien. Hi, teacher. Okay, very good. Yes, Oscar. ¿Cuál? ¿La best form o pass? El past. Watches. A little. Stopping. Stadia. Ok. A ver, Oscar, le voy a regalar punto 50. Pero oh, tiene, muy poco. Tiene ahí un medio punto. No se preocupe. All right. Muy bien. Ahora. El trick, digamos. The tricky part of the regular verbs. Todos son fáciles en escritura porque le agrego ed. Al final le tengo que agregar ed, ¿ok? But we have some pronunciation rules, all right? Y es donde empezamos a veces a decir, por ejemplo, el que teníamos, a veces decimos stop it, all right? O a veces decimos work it. Como vemos el ed, pues lo pronuncio, ¿verdad? Si fuera bien galán, pero that's not true. All right, I'm sorry, but English is a little bit tricky with that. Okay, vamos a ver esta entonces. Esta vamos a poner ahorita. Uy. No, pues, no me ayuda esto. Espérenme, niños, no me deja. What's going on today? What? What's going on? Teacher. Niños, hola. Una pregunta. Dígame. Por ejemplo, el de swim, de nadar, ¿se le tendría que agregar la M, otra M y el ED? No, porque en ese caso el verbo es irregular. All right, entonces va a cambiar, no lo puedo abrir, I'm sorry, estoy peleando con mi presentación aquí. Oh, all right, no le va a poner ed porque no es verbo regular. All right. Ok. Ok, permítanme que no sé por qué no me abre esto. Ah, oh, my goodness. Yo bien emocionada que les tenía esto. Ya me enojé. No me abre. For crying out loud, no me abre. Téngame paciencia, voy. Vamos a ver si esto sí me va a funcionar. All right, Caro me va a regañar porque está muy chiquito, Caro, pero ya le voy a dar zoom. Ok, teacher. Excellent, thank you. Ahí vaya, mire, ahí se ve grande. All right, entonces, okay. Pronunciation. Vamos a trabajar con la pronunciación de todos los verbos regulares que terminan con ed, ¿ok? Ahorita no me haga nada, solo póngame atención. Ok, todos viéndome. Hola, hola, ya, yeah, everybody watching me. Ok, very good. Entonces,
for the pronunciation of the regular verbs, we have three different pronunciations. Mire, son tres pronunciaciones diferentes. A pesar de que todos en escritura terminan con ed. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos tres pronunciaciones diferentes. La primera es esta que está acá con id. La pronunciación es ed. Ed. No es id, no es e tampoco, es ed. Es como una i medio e. All right, ed. La otra, la de en medio, es t. T. Es sonido, no es la consonante t. Es el sonido. El sonido de la t es t. ¿Ok? T. Y luego, no me escriban, ahorita pónganme atención. Y luego tenemos este de aquí, la última, que la pronunciación es d. 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 ¿De acuerdo? All right. Voy a volver a repetir las tres pronunciaciones. Ed, t, d. All right. Yo sé que usted está diciendo, teacher, ¿qué le pasa? Voy a dejar de compartir un segundo. Háganme esto. No se ría, Caro, porque se ríen de mí, Caro. Hoy le ha agarrado bullying contra mí, Carlita, la Carolina. No, no, teacher, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Que el pasado es mi kriptonita. Sí, me cuesta un montón. Excelente. No le capto. En serio. All right, ojalá le capte ahora. A ver, entonces, quiero que tengan sus dos, pongan sus dos deditos así. Así todos, todas. Háganme caso, síganme. All right, very nice. Muy bien. Pónganselos aquí suavecito, ¿verdad? No le vaya a estrangular ahí. All right. Ok, suavecito. Vamos a cometer suicidio ahorita. No, Meili. Ok, vamos a hacer el sonido de la T. Póngase sus deditos acá y haga este sonido. Obviamente no me abra el micrófono, hágalo usted ahí solito o solita. T, t, t. Quiero ver todos. T, 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 t. Pregunto, ¿siente que vibra esto? T, 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 t. ¿Vibra o no vibra? Caro dice que no y los demás sí tengo. No. Oscar dice que no. Luis, ¿vibra? No, teacher. No, no, teacher. Chávez, yo no, no lo vi poniéndose los deditos aquí, Chávez, que no le dé pena, hágalo. No, 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 para nada, no me da pena. A ver, ¿vibra aquí, Chávez? Sí, sí, un poco. Ah, all right. Si vibra, lo estamos haciendo mal. All right, no tiene que vibrar en lo absoluto. No vibra. Es que lo que pasa es que depende también la boca, ¿verdad? Cómo la coloquemos. Ok, all right, pero solo es el sonido de la T, no tiene que vibrarle. Hoy hagamos el otro, D, 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 el sonido de la D, 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 ¿vibra? D, 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 y es un montón de vibración, ¿cierto? Ah, muy bien. Sí. Obviamente nadie vamos a andar en la vida con la mano aquí a ver si vibra o no vibra, all right, pero la idea es que usted reconozca que hay sonidos que no vibran y hay sonidos que sí vibran. Inglés es muy fonético, es mucho de sonido, ¿ok? Voy a regresar a mi pantalla a verte. Esa pantalla, esta que está acá, quiero que le tomen foto, lo impriman, lo peguen por todas las paredes, lo pongan de perfil de WhatsApp, como usted quiera, pero apréndasela, ¿ok? Very good. Entonces, sí, oiga bien, ahorita no me escriban nada. Si el verbo en su forma base termina en la consonante T o D, ¿por qué digo en su forma base? Porque en la forma pasada todo le va a escribir ED. Entonces, obviamente no podemos seguir eso. En su forma base, si el verbo termina en T o termina en D, cuando usted diga en pasado, por ejemplo, want, wanted, all right, need, needed, okay, no digo need, no digo wanted, all right, digo wanted, needed, es la forma más larga, pero solo hay dos consonantes que le permiten ese sonido, wanted, needed, tenemos la que está en la t, la que no vibra. Si su verbo en forma base termina en P, en K, S, G, H, S, H, C, H, S, C y X, su pronunciación es esta, helped,
looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Oiga, yo no dije helped, no dije looked, no dije laughed, dije laughed. Como que si al final suena como una t. ¿Ok? Entonces, si usted se vuelve a poner su mano acá y dice el primer verbo, todo le va a vibrar excepto el final. Helped. El t ya no le vibró. Helped. Looked. Sniffed. Laughed. Washed. Y termina en t, t, t. ¿Ok? Si su verbo en forma base termina en las consonantes L, N, R, G, V, S, Z, B y M, su sonido en pasado va a ser el siguiente. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed. All right. No dije called, no dije called, no dije cleaned, no dije cleaned, dije cleaned, d, d. Y su verbo le va a vibrar en todo momento. Cleaned, offered, loved, amazed. All right. Usted siente la vibración acá. ¿Qué pasa cuando el verbo termina, por ejemplo, en W, las que están abajo acá? Ahí, si su verbo suena como vocal, all right, la pronunciación va a ser la D. Followed, enjoyed, played, tried, continued. All right, no dije played, no dije enjoyed, no dije followed, no dije tried, no dije continued. All right, dije continued, d, d. All right, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder pronunciar bonito como es? All right, tenemos que aprendernos estas consonantes que tenemos aquí. All right, por eso les dije que quiero que lo impriman, lo pongan ahí tapizada a la pared, como usted quiera. All right, but I need you to do this. Okay, a ver. Caro, ya que me dijo que a usted el pasado no se lleva como muy bien. A ver, Caro. Usted escoja. ¿Cuál de las tres bloques me va a leer? No me va a decir el primero, que dice solo son dos. El primero. No, el dos o el tres. Olvide el primero. Okay. Help. Looked, sniffed, loved, washed, watched, kissed, danced, and fixed. All right. Ahora, ese sonido de la T tiene que sonar, Caro, all right? Que no le dé miedo. Helped, looked. Helped. Helped. Helped, all right? Helped. Helped. Very nice. Okay, helped. Nice. Okay. All right, very nice. A ver, thank you, Caro. Vamos a ver, Mailing, con la D, la última, el último bloque. I don't remember. How do you say? Cold? Cold, yes, yes, Mailing. Uh-huh. Okay. Clean? Mm-hmm. Offer? Damage? No? Use it? No, no es you. Mailing? Mailing? I don't have. Mailing, si fuera used, entonces fuera en la primera columna. No es used, es used. Used. Ajá. All right. Used. Amazed. Robbed. Amazed. Claimed. Claimed. Right? Yes, very good. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiere intentar? Los que tengo acá, ya vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupe. Okay, teacher, let me try. Yeah, go ahead. Which one? The t or the d? Okay, let me try with D. Okay. Okay. Cold, cleaned, offered, damaged, loved,
used, amazed, rubbed, claimed. Very good, Tavis. Very nice. Yes, rubbed. All right, claimed, loved. Very good. Well done. Thank you. All right. Just give me 1 second, guys. All right, very good. ¿Alguien más? Nadie. A ver, Nina, ¿dónde está Nina? Que no la veo. Ahí está Nina. It's hard for me also. Yeah. Like all a right. Carito, I'm trying. All right. Held. Okay. Yes. Look at sniffed. Loud, watched. No, no. Watched. No. Nina watched. Watched. Excellent, okay. Nina. Nice. Uh huh. Kissed, danced, danced. Yeah. Uh huh. Fixed. No, fixed. No. Huh? Fixed. Excuse me. Fixed. Fixed. Nice. Excellent. Yeah. Muy bien. All right. Lo que tenemos que hacer, Nina, y todos, obviamente, y todas, es imaginar, porque no se escribe así, se los voy a poner en la pizarra. A ver, imaginar, por ejemplo, el verbo es fix. Fix es arreglar, ¿cierto? En pasado es irregular, le voy a poner así, pero en mi pronunciación, fixed. En mi imaginario, me lo voy a imaginar así. Fixed. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Entonces, fix es presente, fixed es pasado. Una cosa es cómo lo escribo y otra cosa es cómo lo pronuncio. Hold on, guys. Sorry, guys. All right. Yo sé que estaban ahí leyendo. All right. Very good. Los otros verbos. Vamos a ver este. ¿Quién me ayuda con este? ¿Cómo se pronuncia este? ¿Y por qué nadie me ayuda? Siento que estoy solita en clase. ¿Qué pasó? Work it. Work. No, work it. Work it. Worked. Lo vamos a poner así. Usted imagíneselo así. Worked. Yes. Ok, vamos a ver otro. Ajá, ¿cómo lo pronunciamos? State. Very good. Stayed. Stayed. Very good. Okay. Nice. A ver, Luis, está muy callado, Luis. No sé. Okay. A ver, le voy a poner uno difícil. Okay, teacher. Vamos a ver este, Luis. Usted dice, yo conté a los estudiantes. Ajá. Conté. ¿En pasado, Luis? Count. No, acuérdese que si termina con T, el verbo en su forma base termina con T. Si termina con T, okay, quiere decir count. Que voy a, mi pronunciación es esta, Luis. Ay. Sería counted. Counted. Es tal cual se escribe, digamos, counted. All right. Yes. Okay. All right. Very good. A ver, okay. ¿Quiere intentar otro voluntario o voluntaria? Necesito varios. Yvette, está muy okay, caliente. Let me try. Hola, hola. Le okay, cuesta pronunciarlas. ¿Quién me dijo eso? Perdón, que no pude ver quién me decía. Chávez.
Ok, a ver, Chávez, pensemos en el verbo. Era uno difícil para Chávez. Mentira, Chávez. pensemos en el verbo. Ah, ya sé, Chávez. Te lo okay. Voy a... Se los voy a poner en el chat ahí. Ok. En el chat de aquí, ¿quiere ese, Chávez? Dígamelo. ¿Lo mandó en el WhatsApp o en el Zoom? Zoom? En el chat de Zoom. Ah, vamos a ver. En Zoom dice, teacher, está lloviendo bastante fuerte por aquí. Esa no es. Ah, ok. Vaya. Este, received. Ajá. Received. 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 Ah, que se escuche la D, ¿verdad? Received. Received, muy bien, yes, ok. Okay. A ver, Carlita, vamos a ponerle una. Mire esta, Carla. Es como que yo programé la tele, o yo programé el video, whatever. No sé si está ensayando, Carlita, porque no le oigo. Yo estoy ensayando. Ok. Sería programming. Sí, si fuera programming, Carla, tendría que terminar o con T o con D. Y no termina ni con T ni con D. Termina con M. Program en presente. Program. ¿Y en pasado? Programmed. Excellent. Programmed. Very good. Yes. Very nice, Carla. Very good. A ver, ¿alguien más? Volunteers. Pues yo, teacher. A ver, Carolina, le vamos a poner una extremadamente difícil. Gracias, teacher. Thank you. Vamos a ver. No, mentira. Ya va a ver que no. Que no se me ocurren. Hay varios, pero... Vamos a escoger uno así como que. Ah, ok. Reprove. No. All right. Vamos a ver, Caro. ¿Está lista, Caro? No. A ver, Caro. Ajá. Ok. No haga trampa. Change. Change. Ajá. ¿Con qué es? Con D. Changed. All right. Yes. Very nice. Okay. Very good. Okay. Vamos a ver ahora. ¿Quién me quiere leer esa oración que acabo de escribir ahí? Me, teacher. Okay, Chávez. Okay. She programmed the new app. Excellent. She programmed the new app. ¿Sabe por qué es importante jugar con oraciones? Porque una cosa es decir el verbo solito de forma correcta y otra cosa es ponerlo ya en oración. Porque de repente se me puede olvidar. A Chávez no se le olvidó y lo hizo súper bien. Pero de repente puede pasar que me hubieran dicho she programmed the new app. Y entonces decimos, ah, no, otra vez. All right, she programmed the new app. Yes? Vamos a ver. A ver, ¿quién quiere esta otra oración que ya tengo lista aquí? Mi teacher. Excelente, Evelyn. Ajá. They explain. The topic well. ¿Es explain? ¿Lo con D o con T? Es con D. Ok, dígamelo otra vez. They explained the topic well. They explained the topic well. All right, they explained the topic well. All right, very nice. A ver, una más. Alguien que no haya participado hasta ahorita. Tengo varios, Wilfredo, Elibaldo.
Verónica. A ver, Ivette, gracias, Ivette. Ok. Vamos a usar el nombre de Nina. A ver. Esa, Ivette, ya la puse. Nina, oh, ok, sería... Nina present the new players. A ver, Ivette, mire este verbo. Termina con T. Obviamente. Con T, correcto. Voy a poner. Ah, con T. Es Nina presented the new players. Excellent, Ivette. Nina presented okay. The new players. Very good. Okay, excellent. Okay. Very nice. Ok, entonces, esto es de práctica, de verdad que es de práctica. Teacher, I have a question. How many levels or modules we are going to be studying the past? Solo este, carito. Come on, really? Yeah. Yes, Caro. Or like, ajá, como simple past, así como tal, sí, solo este. Luego, obviamente, lo seguimos como viendo, ¿verdad? Pero así como estudiarlo, como ahorita, just once, just this one. ¿Por qué, Caro? Quería más. Pues, en realidad necesito como 3 módulos. No, ya va a ver, no es tan complicado. Lo que pasa que es como, ¿cómo le explico? Es nada más to practice, Caro. Y hay muchos que ya lo podemos decir, all right? Entonces no es como que estamos empezando de cero, all right? Entonces, pero sí, solo es este. Ok, teacher. Yo no sé por qué hoy no me quiere la Inter. Ah, ya sé por qué no me quiere. Esto es por hacerle caso, mire, Caro, porque usted quiere todo grande. No, mentira, Caro. Las letras, teacher, yo estaba hablando de las letras. No, obviamente, Caro. A ver, ay, no, es que tú, no sé. Ok, no importa, vamos a hacerlo así. Antes de irnos, porque sí necesito que practiquen. Miren, Nina, Caro se porta mal, ya la vi yo. Y todos se ríen. Caro nos está distrayendo con el pasado. Yes, a ver. Yes, it's true, teacher. Ok. A ver, Caro, solo por eso, vuelva a tomar foto acá y mándela al grupo, ¿ok? Ok, teacher, right now. Yo quiero de verdad que sean sinceros y sinceras, con, obviamente con ustedes y pues después conmigo. Se van a ir a los grupos, no tenemos mucho tiempo, no se preocupe que mañana toda la hora, 2 horas vamos a estar en lo mismo, ¿ok? Aquí usted tiene que terminar el pasado diciéndolo súper bonito, ¿ok? Se va a ir ahorita a los grupos y usted va a organizar el fonema, o sea, cómo suena cada verbo, ¿all right? Si este, por ejemplo, usted dice, ah, no, este suena con ID, póngale ID a la par, o lo pone, o lo va copiando. Si usted dice, ah, este suena con D, póngalo ahí. Pero lo que yo quiero que usted no haga es que vaya a la foto verde y revise. Quiero que se acuerde primero. No, Carito, I'm sorry. Así que si ya me mandó esa foto, elimínela, por favor, porque esa no le pedí yo que le tomara foto. All right. Oh, teacher, I'm sorry. Quiero ver, Caro, ya la había puesto, Caro. Yes, I'm so sorry. Ahorita, porque ahorita no es trampa. Bórreme eso después de la clase. I didn't know. Wait a second. Y hasta everyone. Excellent, very nice. Ya no está. No me hagan trampa. Váyanse un rato en a las 56 lo saco, ¿ok? Mañana entramos con esto, no se preocupe. Tendremos 2 horas mañana completas. Ok, teacher. I'm so sorry. That's okay. Ivania, ¿ya estaba en algún grupo, Ivania? Sí, estaba con Wilfredo, creo yo. Ya la mando, permítame. Ok. Ok, Ivania, ya.
Edwin.
How was it, Chavez? It was good? Yes, teacher, everything is good. Did you finish or not? Almost done. Good, good, nice. All right. Caro, how was it? It was good? Pretty bad. Terrible. No, I don't. Horrible. No, mentira. No, teacher, I just remembered the las que terminan en it. Oh. That was the. All right, that's good. Easier. Yeah, all right, very good. Hoy sí ya puede mandar la imagen, Caro, la verde. All right. Okay, déjenme la busco. Mañana vamos a entrar revisando pronunciación de este, all right, con lo que pudieron avanzar, y si no, igual vamos a verlo y mañana tenemos más práctica al respecto, ¿ok? Voy a tomar la última asistencia, Carlos Eduardo Ortiga Berríos, Carlos Elibaldo Abrego Mármol, Carlos Mauricio Gamero Aguilar, Carolina Zúñiga Suárez, Edwin Alberto Rodríguez. Present teacher. Present teacher. Stephanie Molina Rodríguez. Present. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Vania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Lizette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Melin Janet Manzano Montoya. Present. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Rosalina Alvarado. Present teacher. Verónica Arevalo. William Ernesto. Tengo un micrófono abierto, si me ayudan con ese. Sí, Media hora antes. Sí. Xiomara, ya, ¿verdad? Evelyn Beatriz Ventura Paredes. No me mencionó, teacher, a mí. Present, teacher. Perdón. Pero teacher. Present. Xiomara. Sí, present. Perdón, Xiomara Elisa. Es que había un micrófono abierto, Xiomara, perdone. Xiomara Elizabeth okay. Rosales. Present. Carlos Josué Chávez. Presente. Good night, everybody. You. Same to you, Carla Lizer García Lemos. Present. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. All right, guys. Thank you so much for joining class again. Espero que sueñen con la pronunciación de los verbos regulares. Mande la foto y por favor imprímala. Okay? Bye, guys. Thank you, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.